Así es, y llegamos hasta Domínguez Lab, que está iniciando la medición de muestras de los primeros 80 pacientes de COVID tratados en un estudio que está en una muy buena fase y que tiene que ver con un tratamiento complementario para pacientes con COVID. Es un suero hiperinmune que, bueno, va a ser lanzado minutos nada más y está con presencia de autoridades municipales y de provincia para poder hablar de este notable avance de la firma. Primero, cuéntenos sobre esta presentación que se va a hacer. Sí, justamente nos acompañan las autoridades municipales y provinciales en esta última fase del estudio, es la fase 2-3 del estudio de investigación que lidera Inmunova, es un laboratorio biotecnológico que ha desarrollado un medicamento que está siendo experimentalmente estudiado, justamente como vos explicabas, para tratar la patología. En este preciso instante estamos midiendo los primeros 80 casos de 250. Y una vez que nosotros enviamos los resultados a Inmunova, allí se va a concluir finalmente si es eficaz y seguro el tratamiento y por lo tanto podría ser un primer medicamento argentino registrado en nuestro país. ¿Sobre qué personas se prueba? ¿Cuáles son las características? El estudio está hecho en 242 pacientes, todos en nosocomios de la ciudad y provincia de Buenos Aires. Son todos pacientes que tienen enfermedades leves y severas. A la mitad de los pacientes se los medicó y a la mitad se le dio lo que se llama un placebo para controlar el estudio. Y en función de justamente los resultados que se obtengan, tanto de los datos clínicos como los datos del laboratorio que se miden hoy, es que el medicamento va a demostrar si es eficaz o no. Es importante porque viene a complementar el tratamiento que hasta ahora único de recuperados es de plasma. Sí, lo complementa y justamente lo que busca la tecnología y en este caso el laboratorio es superarlo, porque de esta manera con un vial estaríamos reemplazando lo que sería a la necesidad del donante. La ventaja de tanto del caballo como de los camélidos es que tienen un sistema hiperinmune muy alto y la potencia de la respuesta es 100 veces más que en el humano. Entonces nos permite tener una terapia que llegue a un vial, no necesitamos el donante. Y por lo tanto, el vial puede viajar a cualquier parte del mundo, a cualquier ciudad del país, y la terapia le llegue. No necesitamos el paciente que esté al lado del tratamiento, ¿no? Bueno, gobernador, ¿qué importancia adquiere esto en este momento? Y sobre todo hablando de un laboratorio entrerriano, ¿no? Sí, resulta muy importante que un laboratorio entrerriano, como en este caso Domínguez Lab, está trabajando en innovación, en tecnología, en el medio de una pandemia para encontrar soluciones que miles de ciudadanos la están esperando en el país y millones en todo el mundo. Esto habla a las claras del desarrollo que se viene dando en la industria en este sentido, porque no es la primera vez que estamos aquí en Domínguez Lab, hemos estado también en otras oportunidades, pero específicamente atendiendo a la pandemia hoy, es de suma importancia el hecho de poder tener un equipo acá en Entre Ríos generando y expectativas y trabajando para amortiguar los efectos de esta pandemia sobre la cual hoy no tenemos certeza, son muchas más las dudas que las certezas, pero desde la ciencia, desde el avance en la tecnología, se viene trabajando sostenidamente para poder llegar a mitigar los efectos que hoy estamos teniendo de la pandemia. Intendente, en esa misma línea, importante lo que está sucediendo en la ciudad de Paraná con estos avances en empresas. Muy importante porque parte de este desarrollo se está haciendo aquí en la ciudad de Paraná. Es una noticia que nos llena de esperanza y también que habla claramente del sacrificio, del esfuerzo y del compromiso que tiene en el trabajo diario Domínguez Lab. Desde el primer día de nuestra gestión estamos trabajando en el Distrito del Conocimiento, que ya tiene formación y creación aquí en la localidad, acompañando la innovación, la ciencia, la tecnología, y obviamente estamos aquí acompañando junto al gobernador a Mario y obviamente poniéndonos a disposición, porque este tipo de emprendimiento muchas veces necesita de otro tipo de acciones o acompañamiento del Estado provincial y Estado municipal. Así que asistimos, acompañamos, lo vamos a seguir haciendo. Eso es lo que queremos hacer de nuestra ciudad de Paraná, que tiene un caudal muy importante, científico y técnico, y sabemos que estas empresas generan un bienestar a la sociedad, generan también puestos de trabajo de calidad y contribuyen al emprendedurismo, fundamentalmente de los jóvenes que pueden ver que sus ideas se pueden transformar en algo concreto, tangible.